padre José Julio Martínez, siervo de Jesucristo. Capítulo 34. Médico de las almas. San Lucas, el evangelista de las delicadezas reservadas en el corazón de Jesús para los arrepentidos, nos presenta en esta narración de la que se han apoderado novelistas de segundo orden para falsearla y convertirla en el drama de un amor vulgar. Es más sencilla, pero más divina. Un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó en la mesa, y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y, colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que la había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que le está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús dice: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos le amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando yo entré a tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados. Porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás comensales comenzaron a decir entre sí: ¿pero quién es este que hasta perdona pecados? Mas Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Esta arrepentida es una de las iluminadas por el alegre mensaje del reino: convertíos y haced penitencia. Ella vio a Jesús, oyó a Jesús, y su corazón se estremeció en un dolor infinito por la maldad pasada y en un deseo vehemente de ser buena. Persuadida de que el Nazareno es el autor de aquella feliz transformación de su alma, quiere darle las gracias ante todo el mundo. Quiere ofrecerle un obsequio de riquísimo nardo oloroso, sin importarle qué dirán de ella aquellos hombres justos y graves que rodean a Jesús. Entra con su alabastro cerrado, apretado contra su pecho, tímida y cautelosa, como absuelta que sale de la cárcel en aquel momento. Entra sin haber tenido que pedir permiso a nadie, dada la costumbre vigente de permitir a los curiosos el acceso a los convites de personas importantes. Entra en silencio, con los ojos bajos, los alza tan solo un momento, el momento que basta para ver, bajo el batir de sus párpados, dónde está Jesús. Se le acerca a los pies ya descalzos. Las normas judías mandaban dejar las sandalias a la entrada del comedor. Y tendidos en la parte baja del diván en que Jesús se reclina, al modo oriental, copiado de los romanos. La mujer avanza temblorosa, como sintiendo que le clavan las miradas de todos aquellos honrados comensales, intrigados por lo que pretenderá hacer aquí tal pecadora ante tal señor.
pero ella no resiste más. No puede contener por más tiempo la ola de ternura que le oprime el corazón, que le pone en los ojos el empujón de lágrimas, y se echa arrodillada a los pies del portador de paz. Quisiera hablar para proclamar su agradecimiento por el bien que ha recibido, por la nueva luz que le ha hecho abrir los ojos. Pero, ¿cómo hallar en aquel momento palabras expresivas de inmensa gratitud? Palabras dignas de él. Por otra parte, los labios le tiemblan de tal suerte que no podían pronunciar dos sílabas. No sería su discurso sino un balbuceo roto por los sollozos. No pudiendo hablar con la boca, habla con los ojos. Sus lágrimas caen una a una, rápidas y calientes, sobre los pies de Jesús, como ofrenda silenciosa de su gratitud. Aquel llanto era un desahogo necesario para su corazón. Llora su vida de ayer, su miserable vida de pecados, que para muchos fue causa de remordimientos y perdición. Pero llora también de esperanza y de consuelo. Llora su castidad rescatada. Llora su alma liberada de la esclavitud. Llora ante la dulzura de la vida nueva que hoy emprenderá. Vida de penitencia y de amor a Dios. En este llanto ha sido tan sincero, tan copioso, que los pies de Jesús están totalmente mojados. Entonces, resalta de nuevo la delicadeza y la generosidad de un corazón convertido. Para secados, no busca una toalla de las que habría en el festín. Destrenza sobre ellos la hermosa cabellera cuyos bacles y muchos hombres habían seducido. Con ella enjuga respetuosamente, amorosamente, los cansados pies del Nazareno. Luego los unge uno por uno con el rico perfume que traía en su frasco. Siente el consuelo inefable de que Jesús acepte en silencio el ardiente homenaje de su amor, de su gratitud. Como se cumple en Magdalena la promesa pronunciada por Jesús en el Sermón de la Montaña: felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Mas no solo queda consolada, sino defendida y honrada ante todos, porque Simón, el dueño de la casa, juzgó interiormente que Jesús nada tenía de profeta, puesto que había sido capaz de conocer la figura de los ademanes de Magdalena como los de una pública pecadora. Y Jesús fue tan profeta que conoció estos pensamientos de Simón sin que él hiciese ademán ninguno. Con una breve parábola de prueba que ella ha sido más espléndida que él en las efusiones de la amistad, que por eso mismo merece se le perdone mucho, y proclama este perdón, hablando a la arrodillada con un tono de voz en que vibra la potestad exclusiva de Dios: tus pecados quedan perdonados. Cuatro palabras que sobresaltan a los comensales. Los prodigios de Jesús se atribuyen para demostrar su legación divina. Pueden ser rechazados como trucos de magia o debidos a intervención diabólica, pero que ahora, delante de todos, se arrogue un poder exclusivo de Dios, el poder de perdonar pecados, es intolerable. Jesús no se altera. Y como supremo juez que dicta sentencia inapelable, indiscutible, dice a la mujer, mientras con un bondadoso gesto de su mano derecha la invita a levantarse con la honra recuperada: tu fe te ha salvado, vete en paz. Concluido su relato, San Lucas no nos dice qué comentaron los acusadores ni qué sintió la perdonada. Deja que lo adivinemos y lo meditemos. Y podemos meditar que María Magdalena salió de ahí con un incontenible anhelo de soledad,
quería encontrarse en Dios con su alegría, con su agradecimiento, con su conversión para siempre. Quería palparse y repetirse que todo había sido realidad, no un sueño encantador. Aceptó mis besos en sus pies santos, y mis lágrimas y mi ungüento perfumado. Reconoció que mi amor es grande. Me dijo que estoy perdonada y que puedo irme en paz porque tengo fe. Sí, yo creo. Creo que Él es enviado de Dios para perdonar y salvar. Creo que toda mi vida debe quedar consagrada a Él para servirle, para amarle como Él merece, para recibir sus palabras divinas. Y María cumplió. A Marta y a Lázaro lleva el gozo inesperado de que reciban viva a la querida hermana que había muerto por muchos pecados. Les habla Jesús Nazareno para que también ellos le quieran mucho y le hospeden en este bendito hogar de Betania. Ella misma, con otras mujeres piadosas, le seguirá por los caminos de Palestina. Volverá a ungirle con nardo precioso 6 días antes del Viernes Santo. Subirá con él hasta la catástrofe del Calvario. Sin perder la fe ni el amor, sentirá el consuelo único de oír su propio nombre en los labios del recién resucitado. María. Grandes milagros hizo Jesús que nunca se repetirán. Hay un milagro grandísimo, repetido todos los días, que una persona, obrando libremente, no arrastrada, abandone los caminos del pecado y suba a la santidad, es el milagro del corazón que ama incluso a los pecadores.